Qué tarde que se hizo, amigos. Estamos con placa. Hoy vamos a hacer un señuelo en vivo en manos de King Lures. Recomendamos y adherimos a estar guardados por la cuarentena. Si bien estamos toda la noche hablando de pesca, entendemos que la situación es muy complicada y que lo único que nos queda es quedarnos en casa. Así que todo lo que podamos, quedámonos en casa. Y luego, dicho esto, como lo decimos todas las noches, Gaby Manago, ¿qué hace, papá? ¿Qué onda, Pedrito? Acuarentenado. Acuarentenado, armando señuelos artesanales a montón. A pleno. Hice una tanda, no sé cuántas habré hecho, como 50, ya no sé qué hacer. Menos mal que pude comprar alguna de los suministros para poder fabricar, porque si no iba a estar jodida la cosa, ¿eh? Pero si vos no sabés qué hacer, olvídate que los seguidores Pesca al Golpe saben qué hacer. Y nos están mirando a nosotros para aprender un poco. No, eso que tenés ahí vamos a tener que por lo menos rifar alguno. Y ya tengo, para rifarlo ya lo tengo, está por ahí colgado. Tenemos que armar un, que no puedo entrar al vivo. Tenemos que armar un sorteo también, porque hoy puse los sorteos. Mira, tenemos un equipo de... Pone la compu y no me permite. ¿Por? No sé, no lo tiro al vivo. Tenés que entrar al canal. ¿Te gusta este reel o no? Chica todo, mirá como chica. Yo tengo el reel, Mariano tiene la caña. Solo por suscribirse al canal. Uno. Espectacular. Salida la locura. Locura, enfermedad. Salida de pesca con Kaki. Kaki va a poner dos lugares para regalar. En Paranacito, una bomba, explotó de doradillo. Vamos a ver a qué llegamos, porque no sé cuándo van a levantar la cuarentena, si vamos a llegar al Dorado o al Pejerrey. Una gorra de Disanti firmada. Una locura. Trofeo. Sí, y tenemos un montón de señuelos que nos dio la Palometa By Shop para sortear. Y hay un par más que no lo voy a decir, pero ya están ahí listos. Bueno, ya están los amigos acá. Son 13, ya mencionamos los sorteos. King Lures, a ver si hay detractores tuyos. Acá estamos en vivo, a ver, ¿para qué voy a poner? Ahí estoy. Pudiste entrar, bien. Qué lindo que me salgo, qué lindo, ¿eh? El tema es que sale con delay, porque acá lo veo ahí, para acá sale más tarde, pero bueno. Nosotros estamos en vivo 100% y los amigos de Pescador... Este es el que tengo para sumar a la rifa, ¿eh? Y ahí sumamos uno más. Después pasame foto que mañana lo vamos a vender en Instagram. Sí. ¿Qué más le podés pedir a esta cuarentena? Bueno, salvo de la distancia, ¿no? Que salgamos todos bien, que no nos pase nada. Sumando un poco de esperanza que los que empiecen a ganar todo esto, cuando finalice, van a tener pesca asegurada. Ojalá. Así dicen que está el río... bastante, bastante lindo. Los pocos que lo pudieron ver, parece que la vida en el río está mejorando. Ponete un poquito más atrás, que ahí estás cortado. Ahí. Tenés razón, ahora me estoy viendo acá. Pará. Te estás monitoreando ahora. Aguantame, sí, ahora me estoy... Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, los amigos de Pesca al Golpe iban a tener la madera preparada, no sé cuántos. En principio... Piti tenía que tenerlo, Mariano tenía que tenerlo y Gonzalo tenían que tenerlo. Así que en cuanto llegue algún mensaje acá, vamos a dar vivo con ellos. Vamos a arrancar, vamos a hacer este modelo. Mirá, vamos a hacer este modelito. Mostrame el otro que mostraste recién, que era un spin by. ¿Este? Este. ¿Spin by era? Un spin by. Con este nos cerramos el tema de la paleta. Que a muchos capaz se le complica por el tema de no tener los materiales y bueno, este es un poco más fácil de hacer con menos cosas, ¿no? Lo único que necesitamos es la cucharita. Tarucheros y doradilleros, ¿no? Doradilleros. Sí. Y este yo creo que va a servir para las dos. Bueno. Largamos, pará que yo me corro, ¿eh? Yo voy a estar... fíjate qué onda, ¿qué dice ahí la gente? Vamos al principio, no son muchos. Telmo dice primero, Camilo Miau, que es un fanático que tengo yo, que es un gato, que no sé quién será, me dice Miau. Alguien se puso un... es un gato con una gorra que dice Pedro Mago, boludo.
Bueno, la locura de esto. Brian Luna, hola Pedro. Brian Luna pesca el golpe. Sorteo a uno ahora. Como si fuese tan fácil esto, ¿no? No, hay que esperar. Fermín, che, Pedro, Hacheda, ¿cómo están? ¿No hay un acuerdo entre todos los locos esto? Creo que no hay chance. No hay ninguno, ¿no? No. Ariel Vera, ¿cómo están? Con Ariel vamos a hacer un vivo en cualquier momento. Los otros días me lo dieron de baja porque es un chico de 14 años. Él vive en Bariloche. Decime si no te interesa el tema. ¿Qué debes llevar o tener medio previsto si vas de vacaciones para el sur y poder hacerle algún tiro a la trucha? Él te explica todo el equipito con el cual podés y qué mosca y cómo hacerlo tanto con fly como con spinning para no caer en cana, porque no se puede sacar nada. Y los permisos, le tenés que sacar la muerte a los anzuelos, es un tema. Bueno, todo eso lo va a hablar él en cualquier momento, vamos a hacer un vivo en cuando tengamos tiempo. Gonzalo Peláez, Manado, sos de madera como tus señuelos. Exactamente. Hola. Gabriel Sport Fishing, hola Pedro y al tocayo. Tobías, se me ponen los pelos de punta con ese ruido, de ese porque hicimos el ruido del reel recién. Buenas noches, Pelae, quiero un King, Lucas Salazar, buenas, Mariano. Y arrancá, vamos. Bueno. ¿Cuántos nervios, Pedro? Porque ahí está el padre de los artesanos mirándome. Es mucho. Está Telmo ahí, ¿viste? A ver si continuás o te rajan, ¿no? Ah, sí. Algo me van a dar después. Bueno. ¿Qué vamos a hacer, Pedro? ¿Qué podemos hacer? ¿Vamos a hacer este? Dale. No es difícil. Hoy mostraste que no eran muchas herramientas tampoco. No son muchas cosas lo que tenés que tener. Lo que estaría bueno tener y que te la facilita mucho es una morsita, ¿viste? Con una morsa lo agarrás así en el aire, cortándose complica un poco. Yo saben que muchos de los que me conocen ya saben que yo no los hago así, los hago con las máquinas. Pero bueno, hoy vamos a hacer una excepción. Ya algunos adelanté para que sea más rápido el tema. A ver, vamos a partir que tenemos un taquito de madera, ¿sí? Taquito de madera, ¿qué puede ser? De pino, porque es lo más fácil de conseguir la gente. Puede ser de álamo. El álamo te lo venden, siempre lo digo, los paquetitos esos para prender el fuego. Que lo venden en las verdulerías, lo venden en alguna carnicería que venda carbón, leña y esas cosas. Estos son estos taquitos. Todas estas maderitas son de ese mismo fajo de madera. Este tiene 10 centímetros. Ahora vamos a hacer uno de 6. Pero este taquito tiene 10 centímetros por 2 por 2 y medio de alto. ¿Sí? Acá dice el dibujo, ¿se ve? Ahí está el dibujo. Perfecto. Yo estoy leyendo, ¿eh? Aparezca algo, te digo. Tranquilo. O sea, yo hice este dibujo porque es uno de los dibujos que hice para hacer mis señuelos. Pero ustedes pueden agarrar un señuelo comprado y copiarle la forma, ¿sí? Lo ponemos arriba. A ver, voy a agarrar otro taquito y lo vamos a hacer de este lado. Bancame, ¿eh? Acá, Sweitzer Lorenz pregunta, ¿cuál es el señuelo que se va a realizar ahora? Este. Uno copiado de alguien, o este es tuyo. Mira, yo hice este modelo para. Aguardamos uno. Acá te dice Julio MDQ que hace Maluma. Es verdad, tiene el look Maluma. Maluma, ¿qué hace, Julito? Este modelito lo hice yo, no lo copié. Es muy parecido a Unina, puede llegar a ser. ¿Sí? Pero no es idéntico. Sí. No es idéntico. Es una especie de INA, ponele. Bueno, la cosa es así. Este es de 10 centímetros. Sí. Lo acorté y quedó este. ¿Se ve? Sí. Es el mismo señuelito, pero más corto. Un toque más corto. Bueno, vamos. Fede Trejo viene a aprender, dice. A ver cuándo sale Fede Trejo. Lo dejó abandonado Fede Trejo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Te tiene que dar la cara, viste, para esto, porque no es que yo soy
el mejor haciendo señuelos. Soy un caradura nada más. ¿Cómo arrancamos? ¿Me costó mucho convencerte o no? ¿Esto fue solo? ¿A mí? Sí. No, fue solo. No, esto sale solo. Sale solo. Vos sos industrial. Metí la cabeza así en la... metí la cabeza en la guillotina, viste, solo, bueno. Hay que animarse, hay que animarse. No, Pedro. Dale, dale, mándale. No importa, vamos a darle, Pedro. ¿Es Manabu o Abel Pintos? Me lo saco, boludo. Me lo saco, preste la atención. Bancátela, no, te la tenés que bancar. La voy a bancar. Los número uno son así. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy marcando el contorno del señuelo en la madera, ¿sí? Sí, Gaby, para el que no tiene el contorno, ¿cómo podemos hacer para hacérselo llegar? ¿Podemos mandar un dibujo para que impriman en escala, algo por el estilo? Sí, lo podríamos hacer. Mira, ¿sabes lo que hago yo cuando quiero copiar un señuelo? Lo pongo en la pantalla del celu, con la pantalla con mucho brillo, pongo un papel arriba y con un lápiz le copio todo el contorno. Después lo recorto y lo pongo arriba de la maderita. Ahí está. ¿Entendés? Esa es buena, es práctica. Es rápido. Se están levantando apuestas 7-3 que te cortás un dedo con el cúter. Yo voy con el que se corta, ¿eh? Bueno, jamás me corté en la vida. Así que si pasa ahora, bueno, no sé. Si llega a haber sangre, que se vea... Manchá la cámara. Que se vea. Mancho todo la pantalla, totalmente. Bueno, vamos a ir. El contorno. ¿Marcamos el contorno? Sí. ¿Sí? Ahora lo vamos a recortar. Lo vamos a recortar todo bien cerquita el contorno con una hoja de sierra, un serrucho, lo que tengan. ¿Sí? Lo más cerca que puedan del contorno, porque después va a haber que lijarlo para que quede así. Ahí está. Así te tiene que quedar. De esto, que yo ahora no lo voy a cortar, ¿sí? Le tiene que quedar así. Lo cortan todo con el serrucho y después taquito de lija y a darle la forma. ¿Sí? Acá entró tu padrino. ¡Oh! ¿Cuántos padrinos tenés? Tengo unos cuantos. Mariano Kai. Este dice que vos pescabas con lombriz antes de conocerlo a él. ¿Que yo pescaba con qué? Con lombriz. Yo pescaba con lombriz. Y así se empieza, Pedro. No, pero lo reconocés acá, que es tu padrino. No sé quién es. ¿Mariano qué? Mariano Kai. Debe ser Mariano Callal, ¿no? Callal debe ser. Sí. Maestro, mi amigo, el negrito Callal. ¿Pero se está atribuyendo algo que le corresponde o que no le corresponde? ¿Que él me enseñó a pescar con lombriz, dijo? No, vos pescabas con lombriz hasta que lo conociste a él. Él te cambió totalmente, la vida. Totalmente. El negro me cambió la vida. Me cambió la vida y yo a él. Ahora es un tipo feliz. Qué bárbaro. Che, vamos. Sigamos. Dale. Hicimos el contorno, lo cortamos con el... con la hoja de sierra, con el serrucho, le dimos con la trincheta lo más derechito que se pueda. Y después, taquito de lija. Todo el contorno. ¿De qué te ríes, Pedro? ¿Qué están poniendo acá? Ahora me voy a poner a leer. Dice Martín que se va a cortar si tiene todo hecho ya. Ah, es que no puedo. Lo tuve que ir haciendo porque si no era un quilombo. Pero yo ahora voy a hacer, quédense tranquilos. Bueno, ahí vamos. ¿Sí? ¿Quedó ahí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar para achicarle la parte de la cola, afinársela. ¿Ve que está afinada acá? Sí. ¿Se ve? Sí. Bueno, vamos a hacer esto. Y la parte de la cabeza también está un poco afinada. Así que vamos a hacer esto. Vamos a marcar el centro del señuelo. Sí. ¿Sí? El centro. Ese es el centro. Porque lo digo yo ahora. Ese es el centro. Bueno. Vamos a marcar 3 milímetros para acá, de la cola. ¿Se ve? Sí. Y 3 milímetros para acá. Sí. Mandale un saludo a tu hijo Fran, que está acá como loco. ¡Franchu! Te mando un beso, hijo.
está como loco con las redes sociales, boludo. No sabe lo que es. Es un youtuber. Me enseña a mí. Ojalá la pegue. Marcamos ahí. Sí. 4 milímetros del centro para acá, 4 milímetros del centro para acá. Y ahora vamos a marcar esto. Vamos a marcar el lomo. Vamos a hacer una cruz ahí. O sea, desde acá hasta acá, hasta esta raya, es lo que vamos a sacarle. Ahora lo voy a marcar y lo vamos a hacer, Pedrito. Aguantá, ¿eh? Yo quería poner dos cámaras, Pedro. Una que me enfoque lo que estoy haciendo, pero no se pudo. Necesitamos más desarrollo tecnológico. Sí. La compu me anda medio choto. ¿Cantás? Porque si cantás, rellenás estos momentos perfectamente. Me están haciendo poner colorado. No sé si te das cuenta, me estoy poniendo colorado. Bueno, pero tenés que quedarte firme ahí como Rulo. Sí. Gonzalo pregunta, ¿cuál es tu elemento de medición? ¿Milímetros, ojímetro, vasomenómetro? Ojímetro puro. Sí. Ojímetro puro. Bueno, esto es lo que vamos a marcar. Ojaldrín, dale. ¿Te ven? Sí. Desde la cabeza hacia el medio y del medio hacia la cola. Unimos todos los puntos. Y esto es lo que vamos a sacar con el cúter. Todo esto. Vamos, Voy a sacarlo con el cúter, ¿eh? Ojo que se viene, ¿eh? Aguardame. ¿Se va a ver cuando te arrancas un dedo o no? Sí. Yo ya tenía uno hecho, me parece, pero lo perdí. Acá está. Mirá. En un segundo, ¿viste? Lo hice. Ya está. Así es fácil. Ya está. Es como utilísima, ¿viste? Que te hacen la masa y ya la están sacando del horno del otro lado. Mirá, así quedó. Dice Luciano si puede ser con escofina. ¿Con escofina? Te la debo. No tengo una escofina acá. Che, muy buen rating, ¿eh? Es lo que tengo. Che, muy buen rating, ¿eh? 60 personas. Bien ahí. ¿Cuánto tuvo Di Santi? 79. Vamos que llegamos, ¿eh? Bueno. Tobal tuvo 74. ¿Quién? Tobal, Roberto Tobal. Tobal, tremendo lo de Tobal. Sí, muy bien, Tobal. Le mandé un mensaje. ¿Tuviste? ¿Qué dice Santi? Se te colgó un poco, ¿no? Se cortó un poquito. Se viene la cortada. Bueno. Prepara el ciano para pegar el dedo. La pesqueta TV. Bueno. Vamos a ver lo que marqué acá ahora. Sabes que estamos llegando a un punto en común, ¿no? Que era un dato que yo tengo también. A ver. ¿Hay algún pescado que desees sacar y no puedas? Dejalo ahí. Chafalote. Dejalo ahí. Chafalote. Ya lo saben todo. Bueno. Vamos. Marcamos. Esta parte ya la hicimos. Y quedó así. Ya está. Al toque roque. Al toque. Bueno, ahora vamos a marcar 3 milímetros desde el borde para adentro. Y lo mismo desde acá abajo para arriba. Una línea de 3 milímetros, todo el contorno. De ahí, de arriba y de abajo. No estoy en pantalla. ¿Siguieron hasta ahí? Sí, muy bien. ¿Se ve? Bueno, eso es lo que vamos a sacar con el cúter. Acá aguantame estoy. Un cachito. Para los que vamos amigos, a hacer otra cosa. Dale. Que no saben dónde estoy acá a un costadito. Para bueno, aguantá. Para toda la pantalla. Aguantá que perdí la... Algo dale, perdí. Dale tranqui. ¿Se puede redondear con lima? Pregunta Luciano Jiménez. Sí, obvio que sí. Se puede con la lima. Con la lima, con la cofina, ¿no? Para madera. Sí. Está bueno. Mark, que es un seguidor de Charco, que nos conoció a nosotros y que hace unos vivos muy divertidos en Instagram. Mark Pesca. Le está mandando Mark, un saludo. Sí. Bueno, se le da un saludo también. No lo conozco, pero lo voy a chusmear después. Mark Pesca. Mark, sí. Dice si después lo vamos a poder ver nadar. ¿Tenés la pile o no? La desarmé, estuve peleando para ponerla, ¿viste? Porque estuve encerrado acá 10 días
y ya van 15 días que estoy acá en casa y quería probar todos los señuelos que hice, pero no tengo. Encima se le rompió esta bañaderita de los nenes, que ahí alguno chiquito lo podía probar, pero se me rompió. No la pude arreglar. La quise arreglar, pero no pude. Bueno. Un próximo estreno de Pesca al Golpe. Exactamente, lo probamos. Ojalá que lo podamos probar en el río, Pedro. Dani Velázquez bueno. Dice que con el hermano se inspiraron con vos, hicieron una bocha de señuelo. Una docena. Bien ahí. Bien ahí. Estuve hablando el otro día con un chico de Marcos Paz, que también vio, se copó, me estuvo mandando mensaje y sacó adelante un par de señuelitos, y hizo como 6 o 7 señuelitos, y la verdad eso me pone contento a mí. Repetimos la madera que acá alguien entró recién, Fernando Luna, era pino, ¿no? Podés usar pino, álamo, cedro, kiri, todas maderas livianas. Si son pesadas se va a tender a hundir. ¿Vos cuál recomendás? ¿Seguimos? El paquetito de álamo. Sí, el paquetito, el álamo es, para mí es uno de los mejores el álamo. No tiene beta, no tiene nudos o tiene pocos nudos. Es más lisa la madera. No te encontrás tallando con una beta que es más dura o más blanda y te complica el tallado. Siempre es parejo. Matías, mirá lo que tengo. Estoy armado, Pedro. Dale, Matías pregunta si yo alguna vez hice señuelo. No. Así que ya va a llegar mi momento. Ya va a llegar. Te voy a hacer uno acá en casa cuando venga. Vamos a ir a grabar uno. Vamos a ir a ir y grabarlo porque no se puede hacer todo junto. Bueno. Ahora vamos a hacerle, ahí en esta marquita que hice ahí, con esta marquita que les hice acá, son 4 mil, a ver, vamos a medirlo, porque todos me dicen ojímetro, vuelvo a hacer ojímetro, vamos a medirlo, vamos a tomar medida. 8 milímetros, 1 centímetro de donde va a ir la paleta, ¿sí? Ahí le vamos a hacer un agujero, mecha de 6. Aguantame. Sí, Matías, mandanos la foto del señor que hiciste. Ariel Espinosa, ¿cómo estás? ¿Qué laca usás? Laca para coche. O pueden usar también alguna laca poliuretánica para piso. Están sugiriendo un nombre para un señuelo. Paseante Mau Sport. Sí, después que terminemos con esto, vayan, que subí en Instagram recién una pesca que hicimos con Mariana, donde él me grita porque yo le cruzo la línea. Y la verdad que desde que lo estuve editando me reí mucho. Muy, la verdad que muy gracioso. Bueno, agarré una mecha que no tenía filo y rompí todo, pero bueno, no importa. Aguantame. No se vio eso, no, tampoco conté todos los pormenores. No, ahora lo vamos a tapar el agujero. Pero bueno, el agujero quedó ahí. ¿Sí? A 1 centímetro de donde va a ir la paleta. Dice Fede, si el calado de la paleta se hace, ¿es mejor hacerlo antes o después de afinar la cabeza? Sí, es mejor hacerlo antes. Es mejor cuando está cuadradito ahí, cuando está cuadrado todavía, que no le hicimos ningún redondeo a la madera. Es mejor hacerlo en ese momento. Pasa que yo ya se lo había hecho y perdí el... Perdimos ese paso a paso. Pero sí, no pasa perdí nada. Esa parte. Cuando está cuadrada, sí. Cuando está cuadrado, se puede hacer después también. Se puede hacer después. Es más fácil hacerlo en este momento, en este paso, cuando la madera está cuadrada, porque ves mejor el tema de la cruz que se le hace. Con una hoja de sierra, un corte desde el medio de la cabeza hasta el medio de la cola. Y después, ¿dónde va a ir, sí, la paleta? El ángulo depende de la inclinación, del ángulo de la paleta, del corte que le hagas ahí, depende de cuánto va a profundizar. ¿En esta? Este es un señuelo de subsuperficie, va a venir bien por arriba. Puede que baje unos 10 centímetros, 5 centímetros, más no va a bajar. ¿Se va entendiendo algo, Pedro? ¿Vos lo entendés? Y yo estoy un poco en todos lados. Dice Mark, yo perfecto, ¿eh? Si necesitas aerógrafo. No necesitas aerógrafo, no. Para nada.
Para nada, lo puedes hacer a mano tranquilamente. Tranquilamente a mano. Esos son mariconadas de nosotros. Yo creo que el señuelo, aunque sea de color madera, lo van a atacar igual. Lo van a atacar igual. Es el movimiento, el ruido. Pero bueno, hay colores que son más llamativos que otros, ¿no? Acá pregunta, esto ya creo que es un servicio a la solidaridad al pueblo. ¿Manago el 85 pasa por 9 de julio? No, no pasa. No pasa. Mi amigo tuyo fue, ¿eh? Después chequealo en el chat. Después lo voy a chequear. Bueno, ¿dónde estábamos, Pedro? Ya me perdí. ¿Cómo le calculás? Pará, ¿cómo le calculás ese ángulo a la paleta? Claro. Esto después lo vamos a subir todo para que lo puedan hacer. En este momento no se van a poner a hacerlo todo al mismo tiempo que nosotros, porque yo ya los tenía adelantados. Sí. Pero lo que van a hacer es hacerlo después, así ya queda en tu canal, Pedrito. Sí, sí, ya está quedando, te agradezco mucho. El ángulo de la paleta ese, ojo. Sí, por eso te digo. Yo lo calculé, depende de un señuelo comprado que sé la profundidad que va y lo marqué a la misma distancia. Claro. Pará. Claro, hay que ayudarse de lo conocido como para llegar a un resultado ya probado, ¿no? Tampoco hay que inventar nada acá. ¿Dónde quedamos? A ver, vamos a suponer, tengo un power, quiero hacer que vaya a la misma medida, tengo que hacer la misma paleta, que baje la misma profundidad, tengo que hacer la misma paleta de tamaño y la inclinación, cuando copias el señuelo, haces el contorno, como estoy haciendo ahora, le copias donde va a tener la inclinación. A ver, de donde sale la paleta. A ver, ¿se entiende? Esta es la inclinación del power, ponele, de este power. Claro. Tomá, ahí. Bueno. Me están haciendo transpirar, Pedro, ustedes. Pero estás atajando todos los tiros, ¿eh? No entra ninguno, ¿eh? No entra ninguno todavía. Ya va a entrar alguno porque son bastante turros, son. Lo hablo de los muchachos de que hacen señuelos, ¿no? Bueno, hicimos el corte para la zanja con una hoja de sierra. De la mitad de la cola a la mitad de la cabeza, ¿sí? Que no pase. ¿Sí? Tiene que quedar así. Bueno. ¿Qué más? Hicimos el corte de la paleta. Esto es muy importante, Pedro, porque si la paleta está, si el corte está inclinado, si es así o así, no está bien derecho. El señuelo va a tender a despistarse. ¿Estamos? Igual que el tiro de línea, que va a ser la toma de adelante. Si no está bien en el centro, el señuelo se va a despistar. Muy bien. ¿Me seguí entonces? Esta cruz tiene que estar perfecta. Perfecta. Bien derecha acá, con este ángulo. Sí, y bien derecha, así. Bien, bien, 90 grados. Pará que voy a dar la cara a un cacho para agradecer algo. Estoy leyendo que Julio MDQ, cuando lo vea Gonza, le dejo un señuelo para vos. Muchas gracias. La verdad que si querés ya podemos cortar esto, ¿eh? Fíjate si no era para mí. Sigamos. Fíjate si no era para mí, ¿eh? Aparte no, para vos. Para mí. Gracias, Julito, muchas gracias. Che, Pedro. Dice Telmo, ¿de qué zanja hablas? De la zanja donde va a ir el alambre, el alma de acero. Perfecto. El alma de alambre donde van a ir agarradas las tomas. ¿Sí? Esta zanja donde va a ir agarrada las tomas para los anzuelos. Zanja, ¿vamos? También podemos denominarla calado. El calado. Me gusta más zanja decirlo. Zanja está mejor. Leandro Wells, respetemos al artista, por favor. ¿Ves? Hay gente que entra a defender. Hay gente respetuosa todavía. Guillermo Dani, San Jacinto. No sé qué guerra decir. San Jacinto. Bueno, escúchame, Pedro. Dale, sigamos. Te quería decir algo que me había olvidado. Sí. La cara que tenía de felicidad el otro día que hablabas con Di Santi. No se te podía en la sonrisa, boludo. Ayer hablaba con
con Jorge, serio estaba, serio. No, pasa que el día que hablé con Disanti había dormido la siesta, boludo. Era domingo. Estabas contento. Ayer estuve a full porque quise hacer la transmisión entre... Quise hacerla en Instagram y en YouTube. Y estuve toda la mañana y toda la tarde tratando de hacerlo y no lo pude hacer. Quería romper la computadora a patada. Bueno. Fue solo por eso la diferencia de ánimo. Hoy estoy contento también, para voy a poner un poco mi cara. ¿Vos te das cuenta ahí como hasta dónde aparezco yo? Ahí, dale. Sí, ahí se ve perfecto. El corte de la paleta, el grosor del corte, va a depender de la paleta que le vamos a poner. Yo hice uno con una hoja de sierra, que es solo con la hoja de sierra, porque iba a ponerle la chapita de la luz. ¿Se acuerdan que habíamos hablado la otra vuelta? Contalo, contalo para los nuevos. Bueno, esta chapita es la que viene en las cajitas de luz. Yo se la saqué para pasarle los cables y la guardé. Hice un señuelo con esto y lo que pude hacer en un momento de pesca, porque la inclinación era esta, que profundizaba unos 10 centímetros, pero estaban tomando más arriba. Entonces, ¿qué hice? La paleta se la doblé, ahora rompo la madera, se la doblé y se la hice shallow. Entonces, el señuelo, en el momento de pesca, lo pude modificar para que venga en la superficie. ¿Entiende? Por eso usé estas chapitas. Si lo van a hacer más grueso porque justo tienen un pedazo de policarbonato o de acrílico y quieren hacerle una paletita así, le tienen que hacer el corte del acá, donde va la paleta, del grosor que vaya a entrar ahí, ¿no? Dale. Bueno. ¿Eso se entendió? Sí, un saludo para Ariel Ushua, que hoy es la segunda vez que nos mira. Guillermo Dani le pide a Gonzalo un paso a paso de señuelo y paella. Podemos hacerla esa también, ¿no? Un día de... Por favor, porque por favor. Yo quiero agregar un poco de cocina de frutos de mar, de pescado, de lo que fuese. Hay que agregarlo al canal. Dicen que es muy bueno haciendo paella, Gonza. Y bueno, terminada la cuarentena, Pesca al Golpe va a ingresar una sección que tiene que ver con cocina de pesca y vamos a pasar por la casa de todos los que nos inviten a grabar. Pongo mi humilde patio, hogar con parrilla para que lo hagamos, Pedro. Dale, bueno, ya tenemos una locación. Bueno. Dice Mariano así esa cara de contento, ¿no? La única que tengo. Pablo Ramache, 57 mirando, y ningún me gusta, pónganse las pilas, denle like. Che, qué loco, lo voy a poner yo me gusta, mirá, a ver dónde estoy, acá. Ahí puse 14 me gusta, puse 14. No, yo creo que de estos 60 y pico que hay, suscriptos son 5 nada más. Yo, Mariano, vos y dos más. Bueno, digamos, seguimos, vamos, estamos haciendo este señuelito, por lo que se meten ahora, lo que están mirando ahora, vamos a hacer este señuelito, ¿sí? ¿Qué parte vamos? Ah, el tema de la paleta. Sí. De la zanja de la paleta. Del corte donde va a ir la paleta. Bueno, ya expliqué que es el grosor que le vamos a poner. Depende de la paleta que le vamos a meter adentro. Esta es con una hoja de sierra porque es bien finita la paleta. Y esta que es un poco más gruesa, de 2 milímetros, le tenés que hacer dos cortes. Puede ser con un serrucho que es un poco más grueso. O dos veces le tenés que hacer un corte con la hoja de sierra. Por eso decía lo de la morsa, esos cortes son muy difíciles. Los tenés que hacer, claro, eso es muy preciso para hacerlo en el aire, Pedro. Por eso te ayudaría mucho tener una morsa. Me pregunta Hernán Banón, ¿cuándo entrevista a Matías Jalil? La verdad es que no lo conozco yo personalmente. Creo que está, él está en otro canal, pero si en algún momento da que charlemos, están las puertas abiertas. Lindo personaje ese también. Sí, todo suma acá. Estamos todos hablando de pesca, estamos todos por el mismo objetivo. Ese es el famoso alambre de dentista. ¡Mi vaca, mi vaca! Alto personaje. Bueno,
¿Dónde está? Pedro, vos me perdés acá con esto. Vamos a ponerle el alambre a esto. ¿Vamos a ponerle el alambre? Pero hablá de ese alambre. No. Pará que no lo redondeé el señuelo. Aguantá, que esto es lo que estaban esperando los muchachos. Dale. Vamos a redondearlo el señuelo. ¿Sí? Dale. Yo lo había marcado. Le había marcado 3 milímetros desde el costado para adentro, desde este costado para adentro y así de todos lados. Y ahora lo vamos a empezar a comer. Guarda los dedos. Indispensable que sea nueva la hoja, que esté filosa, porque si no, arrancamos todo. Pregunta de Ariel Espinosa si es necesario tener ese sombrero para hacer el señuelo. Desde ya. Es indispensable, yo no lo podría hacer. Y si no pongo música cubana, tampoco, no sé cómo lo estoy haciendo ahora. Tengo que poner música, si no, no puedo. ¿Querés ir tirando algún tips del alambre ese que ya lo habíamos hablado, creo? No, el alambre, yo estoy usando alambre de acero, es acero quirúrgico. Es que es el que se usan los odontólogos. No es inconseguible, pero no es tan fácil de conseguir como en algún alambre que te vendan en alguna ferretería, como puede ser un alambre galvanizado. ¿Sí? Sí. Bueno. Pueden usar alambre galvanizado o este alambre de acero. Pueden usar también algún alambre de tensor de cable, de videocable, también. El de tensor, no el de adentro del videocable, del cable, del coaxil. Bueno. Por ahora no me corté, Pedro. No, seguí. Acá dice Pablo Jual. Estuve hablando hoy con Pablo Jual y bueno, no tiene nada para que podamos hacer un vivo, pobre. Se rompió el teléfono, la computadora. Pablito, un saludo a Pablito Jual. No está acá, pero acá me lo sugieren. Tenemos una agenda armada más o menos hasta el domingo. El domingo creo que no tenemos a nadie todavía. ¿Y querés que te dé un adelanto del sábado? ¿Vas a meter algún artesano o no? No sé, la agenda la tiene pelada igual, pero no me acuerdo. ¿Pero querés que te diga qué estamos preparando para el sábado? Decime, por favor. Dos chicas van a hablar de pesca. Con señuelo y mosca. Sos único, Pedro. ¿Dos chicas? ¿Quiénes son? No, no importa, sorpresa. Plato fuerte de sábado, 10:30 de la noche. Mujeres enseñándonos sobre pesca. Enseñándonos, comentando su experiencia, la cual seguramente algún tip se va a poder rescatar. Porque acá todos aprendemos de todos. Vamos ahí. Le saqué todo. Sin cortar. Desde la marca que hice hasta el centro. ¿Vamos? Sí. ¿Se nota lo que le saqué? Sí. Saquito de lija. Acá Rama dice Dalma. Y la novia del Paraná, seguro. No son ninguna de ellas dos. Lijo 80. Bien. Vuelven a preguntar la madera. ¿Qué dice? Vuelven a preguntar sobre la madera. Álamo. El álamo lo conseguimos los fajitos esos que usan para prender el fuego. Dique ahumada, dicen. No la van a adivinar. Es una chica que está en... No voy a decir ni dónde está. Voy a decir una es la nuestra, la vikinga, la que está aprendiendo a pescar yendo con pesca al golpe. Y la otra es alguien que la tiene muy... Todavía no hablé con ella, pero ya la doy por cerrada igual. Dijo 80, dale, Pedrito. Estamos redondeando todos los bordes. Sí. Rama dice así, no, Manago. No, en Tucumán te harían cagar. No entiendo. Un saludo para el tucumano ese, borrachón. Fanny es la otra. No es Fanny, no es Vicky Ahumada. Bueno, muchachos, esperen al sábado, porque todavía tengo el WhatsApp, me lo mandaron hoy, pero todavía no hablé con ella porque ya era medio tarde. Mañana hablo y cierro para el sábado. Che, se pusieron todos como locos con esto. No pensé que iba a ser para tanto. ¿Tan novedosa la idea? ¿De qué? ¿De que haya chicas hablando de pesca? Sí, bueno. Para mí sí, Pedro. Para mí novedoso.
digamos que es un canal y que va como por ahí marcando un poco el camino, pero... Para mí es novedoso, Pedrito, ¿qué querés que te diga? Mariano no está muy de acuerdo con la vikinga todavía, pero bueno, le va a tener que enseñar a pescar pejerrey en cuanto levanten la cuarentena. ¿Vos qué decís? ¿Cómo harán los guías con el tema de las reservas? ¿Cómo se manejarán? Vamos a ver cómo queda esto. La verdad es que, ¿sabés qué? Viste que prolongaron la cuarentena... Y después no es que vuelve toda la normalidad, es como que van a ir dando sectores que puedan salir, sectores que no. Vamos a ver cuándo podemos volver a pescar. Pero cuando volvamos no vamos a hacer los mismos ya, porque con todo lo que hemos aprendido en estos vivos de pesca al golpe... Gaby Mazola. No sé, Pedro, si vas a poder caminar por la calle, Pedro. Te van a andar saludando la gente, firmame autógrafo. Gaby Mazola dice si hiciste algún UL. ¿UL? El que mostré el otro día, ¿dónde tengo acá? El Pampa dice que nunca usaste el cúter hasta hoy, que se te nota. Está nuevo. Este Rapalita, copié el molde. Hice bueno, este. Es una puesta en escena lo del cúter. Claro. Si yo le muestro cómo hago los señuelos, no lo uso el cúter directamente. Muy poco lo uso. Bueno, redondeamos todo. Redondeamos la parte del lomo, redondeamos un poquito la parte de abajo. ¿Sí? Hicimos el agujerito para el plomo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a agarrar el alambre. Ahora, ¿qué dice Mariano? ¿Que no miro el canal? Dice Hernán Banón que a ver, para y que la laca le rompió la pintura. ¿Por qué puede ser eso? La laca le rompió la pintura, y pero ¿qué le hizo primero a la madera? ¿Le dio un par de manos de laca antes de pintarlo? No, puede haber hecho la laca que levantan la pintura, puede ser. Mandé terrible señuelo hace unos días y la laca me cagó la pintura. Puede ser que le haya dado laca cuando el señuelo ya está así. Lo encintás, lo metés en laca un par de veces para que te quede perfecto para pintarlo. Vos lo pintás y después lo volvés a meter laca, se te brota todo, se te quebrajea la pintura. ¿Cuál es el procedimiento correcto? Para terminarlo con laca, sí. Para terminarlo con laca, le puedes dar primer, masilla colorada, le puedes dar, lo puedes recubrir con la botita, lijarlo bien, pintarlo, como hice este. Este está hecho así, me parece. No, este que tenía, no me acuerdo. Este tiene laca y después tiene resina epoxi. Bueno, este, por ejemplo... Este tiene laca, tiene el tratamiento de la... ¿Ves que tiene adentro cinta de aluminio? ¿Te acordás que te dije que te iba a mostrar el otro día lo de la cinta de aluminio? Sí. Pero me cebé y la gasté toda. En estos días que estuve al pedo. ¿Dónde estoy? Estoy en la parte... Así quedó el señuelito. Ya lijado, el corte para la paleta... ¿Eh? Le vamos a hacer las tomas, le vamos a poner el alambre adentro. Acá hay un cachito que te paso una pregunta. Hola muchachos, ¿qué opinan del corcho para hacer señuelos de paleta? Tienen que entrevistar a Carlos Sousa de Brasil. Bueno, si nos pasás el WhatsApp, la llamamos y la entrevistamos. Mariano habla muy bien el portugués para poder hacer las traducciones. ¿Todo sabe ese? Mariano te habla, creo que 3 o 4 idiomas habla. Ian Solo,
¿Qué anzuelo usás? Preguntan acá. Leonel. Mirá. Yo desarmé todos los señuelos comprados que tenía y le saqué todas las anillas y todos los anzuelos. Ahora estoy usando uno que tenía acá para probar los señuelos. Aguantame, a ver. Sí. Este se le hice apustarla. Ah, lo vimos. Este lo vimos. Se le hice apustarla porque le regalé uno. Sí. Y me dijo que fue a pescar pacú, pero no, dice que era muy grande, viste, para el pacú. Y dije, bueno, te voy a hacer uno, le digo, más chiquito. Estoy usando estos anzuelos que son de Marine Sport, mira ahora. Sí. Yo no tengo idea ni nombre, ni medida, soy de madera con eso. De madera, como dijeron antes. Sí. Dice Matías Jiménez que después de la cuarentena voy a pasar a llamarme Pedro Di Santi. No, estoy... ¿Qué voy a decir? No, ni hay que aclarar. Nahuel, a los artesanos hay que comprarles todo el año, no solo cuando hay pesca. ¿Pero qué artesanos son los que venden, loco? Porque la verdad que son todos unos tapados. ¿Qué, hay un mercado negro paralelo de venta de señores artesanales? Sí, porque el tema es así, yo creo, Pedro. Es mucha mano de obra para hacer el señuelo, ¿viste? Y no hay muchos que te lo quieran, lo valoren como para comprarlo. Pero si está el precio, está el mercado. Si no está el precio, está todo incógnito. Sí, es cierto. Bueno, lo tenés a Pablo Lucy, lo tenés a Fede Trejo, ellos venden. Pablo Reyes también vende, hacen unos señuelos los tres de puta madre. ¿Trejo de cuándo vende? Porque yo el día que lo conocí le dije, che, vendeme alguno. Me dijo, no vendo yo, le regalo a otros. Ah, mirá, me pensé que Trejo vendía. Bueno, capaz que no vende, me lo confundí con Pablo Lucy. Bueno, Pablo, sí. No lo conozco a él. Él hace muy buenos señuelos también, ¿eh? Muy buenos señuelos. Esteban, él sí vende, Bueno, vamos a ver que empiecen a caer con algún mensaje, a ver que queremos poner a la venta y queremos comprar. Esteban Juliano, hola, buenas noches. ¿Cómo calculo dónde poner el plomo, por favor? Bueno, el plomo va siempre en un señuelo, estamos hablando de un señuelo con paleta, Va a un centímetro de la paleta, más o menos. A ver, déjame, vamos a medirlo, para no decir, yo porque hago todo a ojo. Un centímetro de donde va a ir la paleta. Una mecha de... Depende del tamaño del señuelo, va a depender también del agujero que vayas a hacer para ponerle la cantidad de plomo. No, a este no le voy a hacer una mecha con una mecha de 10, porque es un señuelito de 6 centímetros, lo hacemos con una mecha de 6. Ahora, ponele, este paciente que estaba haciendo acá, este paciente lleva el plomo en la parte de atrás, en la cola, más o menos a unos 2 centímetros y medio de la parte de atrás de la cola, porque el paciente va a ir laburando... Así, ¿se entiende? No lleva paleta, entonces el plomo va a ir atrás. Igual que los poppers, también. El plomo va atrás. Este tiene una mecha, es un señuelo de 10 centímetros y una mecha de 8. Mirá, este es el que te hice para vos. El cucharolo. Ah, ese es para mí. El cucharolo, le hice un agujerito con una mechita de 6, creo, también. Sí. Cucharolito. Bueno. Muchas gracias. Che, dice que lo mandaste al frente a Trejo, que no me quería vender a mí. Me confundí, perdón, mala mía. Acá estamos haciendo el alma de alambre, ¿sí? Esto va a ir, toque, acá adentro. ¿Se entiende? Ahora lo vamos a pegar. Estás casi en el mismo ranking que Pablo Di Santi, ¿eh? Me estás jodiendo, Te faltan, bueno, ahora te faltan 8, pero casi llegamos, ¿eh? Bueno. Conecten a los familiares, conecten a alguien a ver si llegamos a los 100 y Manago se convierte en la nueva estrella de las redes nocturnas haciendo señuelos. Conecten a toda su familia. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a pegar el alambre? ¿Vamos a pegar el alambre? Sí. Acá adentro. ¿Con qué lo vamos a pegar? Con gotita y con bicarbonato de sodio. ¿Qué pasó en la cuarentena? Me quedé sin bicarbonato de sodio. ¿Qué voy a usar? El aserrín. Uy, se voló todo el aserrín con el ventilador. Lo peor que cayó adentro de la computadora. Bueno, lo vamos a sellar con
aserrín. Che, pará que surge una duda acá. Decime. La profundidad del agujero. La profundidad del agujero. Muy buena esa, ¿eh? Muy buena. De Fede Trejo. Si querés la mido con calibre, pero yo lo hago todo ojímetro. Esto tiene un centímetro de profundidad o menos de un centímetro de profundidad. Debe tener unos 8 milímetros de profundidad el agujero. Seguimos. ¿Se ve bien, Pedro? ¿Se trabó algo o no? No, no, está perfecto. Uno que es bueno con el cúter y la lija es Martín Consoli. ¿Martín Consoli sale en algún vivo de estos? Martín Consoli es una estrella muy cara en este medio. Entre los artesanos, uno de los más caros, ¿viste? Sí. Ese es el problema. Él dice que no se vende mostrando las cosas que hace. Está bien. Es un garca, entre paréntesis. Un garca. Cada uno maneja el perfil como... Che, se no, ya casi que no, te digo la verdad. Te digo la verdad. Sí. Le da vergüenza. No es fácil. Le da vergüenza porque no, es el más humilde del mundo. Olvídate. Me enseñó todo lo que sabe. Sin nada a cambio. Así que... Un genio. Está perfecto. Bueno, llené. ¿Se ve? Sí, llené todo con aserrín. Y ahora le vamos a mandar la gotita. Cubrimos todo con la gotita. Tiki. Cuando compras gotita, ¿de a cuánto vos comprás? ¿De a cuánto compras la gotita? De a 6. Las compro de a 6. ¿Cuánto sale una gotita? En los mayoristas de Linear compro. Donde compran los busca, ¿viste? Donde compran los kioscos. Sí. ¿Cuánto sale una? Mirá, la pagué el otro día en un kiosco 90 mangos, desesperado, y el día que anunció la cuarentena salí corriendo a comprar ahí la gotita, la pagué algo de 53 pesos. ¡Guau! ¡Qué diferencia! Y es la misma, sí, igual. Tremenda. Igual pueden usar algún cianocrilato, que capaz que se consiguen más económico. El otro día el Pampa, que por ahí debe estar el Pampa, sí, estaba por acá. Me tiró una data que... Que hay uno que se llama Pegamil, que ese era más económico y era bueno también. Entró nuestro amigo el Piti, que llegó tarde, pero llegó porque estaba lavando los platos. Yo no los lavé hoy, por eso llegué temprano. Dice Luciano Jiménez que viene la gotita grande. Telmo dice, si el alma entra haciendo esfuerzo, por más que la pegues con la gotita y vista, tenés posibilidades de que zafe en un esfuerzo. Como un resorte. Tiene que entrar relajada. Que no sabe nada. Decirle que no sabe nada. ¿Cómo entró ese alambre? A ver. Entró, pero no entró esforzado acá, como dice él. Entró... No, yo... A ver, te hace un poquito de fuerza, pero cuando pegás la primer puntada, ya lo vas dejando apretado contra el fondo. Ahí quedó. ¿La gotita en gel sirve? Pregúntalo. No, porque la gotita de gel es más dura, ¿viste? Y la líquida tiene que penetrar todo por el bicarbonato o por el aserrín que estamos usando ahora. ¿Vamos a llegar hasta la pintura con este señuelo, Gaby? No, porque no llegué, Pedro, no llegué. No creo que llegue a la pintura. Pero vamos a hablar sobre eso porque el Piti acá pregunta. Ahora cuando lleguemos. Lo que podemos llegar a hacer, lo que pasa es que me va a gastar toda la gotita, pero es bañarlo en gotita, no, ¿entendés? No. Y lijarlo. Me quedan dos gotitas, esta y dos gotitas más. No, encima no tengo ninguno para pintar, boludo. Tendría que haber dormí ahí. Bueno, vamos acá. Para meter la paletita, va a estar el alambre en el medio. Sí. Entonces a la paleta le vamos a tener que hacer un cortecito para que pase. Si no, no va a pasar. Hay dos preguntas técnicas acá, a ver qué tu opinión. École. ¿Sirve para pegar? Me parece que no, yo nunca lo usé, pero no sé si es tan líquido y tan duro como la gotita. ¿Y boligoma? Porque son de ese estilo las preguntas. No, la boligoma que la dejen para el papel. Sí.
Y no le puse lastre, dice. Bueno, acá me perdí la anterior. Pedro siempre jetea señuelo. Vos pedile una buena... debe decir provisión de la gotita. Sí. Pero tanto se nota que me gustan los artesanales. Bueno, ahí puse la paleta. Sí, la pegué también con la gotita. Sí. Le puse una gotita acá atrás. Ok. Bueno, los costados de la paleta, que va a quedar ese agujerito, también lo rellenamos. Lo rellenamos con el aserrín. O con el bicarbonato, lo que tengan. Entró Rubit y hizo una fatality. ¿Qué dice? Sigue con el señuelo todavía. Te lo digo, te agrego el todavía, pero... No terminó aún. Decile que si lo haría de espuma ya lo hubiese hecho hace rato. Hubieses hecho 20, ¿no? Y por lo menos. Cada 5 o 10 minutos saco uno del molde, decile. ¿La poxilina sirve? La poxilina sirve para tapar para tapar todo lo feo que va a quedar acá de la raya. Eso le metés poxilina, poxipol y va a quedar... Pipi cucú, va a quedar lisito. Martín dice Pedro Manguero. Bueno, no pido más, señuelo. Al cabo que ni los quería. Telmo, saluda a Rubí. Dice Rama que aclare que fue el que te preguntó por la boligoma. ¿Cómo que aclare por la boligoma? ¿Cómo por la boligoma? Claro, él te consultó por ese pegamento. Rama. ¿La boligoma? ¿Cómo vamos a pegar con la boligoma? ¿Se va a despegar? Ah, no sé, yo nunca la usé, capaz le sirve. ¿La paleta de acrílico dónde la conseguís? No, la paleta la hice yo, la de acrílico. Tengo una reglita por acá la tengo. Uy, perdón, hice cagada. Tengo esta reglita que hago los círculos con esta reglita, pero lo pueden hacer con cualquier otra cosa. Con una tapita de esta pintura, puede ser. Con cualquier cosa pueden hacer. Rubí dice que no usen acrílico para paletas. Sí, porque se quiebra. El policarbonato, tiene que ser policarbonato, pero capaz que es más fácil para conseguir de conseguir el acrílico. Por eso les decía, si consiguen acrílico, lo hacen de acrílico. Pero se parte. Ahí llegó tarde Bianchi. Y Fernando Mayor quiere saber sobre la pintura. Ahora en un ratito, al finalizar ese proceso, vamos a hablar de la pintura. Bueno. El tema de la pintura. Bueno, ya terminamos acá. ¿Qué queda? ¿Qué queda? Queda fundir el plomo y ponerlo ahí derretido. Si no lo podés fundir el plomo, cortás pedacitos chiquititos y lo vas metiendo y lo apretás. Que quede bien apretado. Acá lo tenemos. Dice Ariel Espinosa que compró 12 paletas en Rosario. Ah, sí, ya sé. Están buenas las paletas. ¿Cuáles compró? Paletas quebradas. Son las que... vienen en la CNG, me parece, es una copia de eso. La Solfilla. Tan buena. ¿No? ¿Esa? Sí. Se me enredó el reel para hacer el ruidito, ¿verdad? Qué desastre eso. Esto por estar boludeando, Pedro. Sí. Qué desastre. ¿Querés que pintemos uno? Pero a ver, pará. Pero si no, no es... lo pintamos? Che, vos tuviste problema con Rubí también, te está dando con un fierro. Mirá que Rubí hoy... Y viste, cuando uno es una estrella, siempre lo quieren bajar. Hay una mafia media picante en Córdoba de artesanos, ¿no? Yo conozco a Rubí nada más, pero... No, es el único que se hace el picante de los cordobeses. Es el único. El chamuyo que hay una mafia alrededor... No, la mafia la tenemos acá, pero bueno, él se hace el cabecilla porque tiene ese... La zona... ¿Viste? ¿Qué vamos a hacer? Dejémoslo. Vale. Pegar. Vamos con el plomo. Vamos con el plomo. ¿Vos lo vas a derretir? Derriten un poquito de plomo. Y yo si lo tengo que ir a derretir, tengo que ir a la cocina. Entonces lo que vamos a hacer, lo voy a poner de a pedacito. ¿Sí? Así pasó más fácil. Que me gusta que la gente sufra por el reel, me encanta, porque dicen que lo voy a romper. ¿Por qué sufren?
Porque dicen que lo voy a romper no, antes de regalarlo. Tengo un poquito de plomo acá, mirá. Sí. Ah, mirá, una tubería de baño que desarmaron. Sí, mi vieja lo tiró, me dijo, ¿lo querés? Tengo plomo, pasé mil señuelos ahí. Bueno. No quieren que haga ruido, ahora en un rato voy a hacer de vuelta, porque es el premio, loco, tienen que sumarse para tratar de ganárselo. Estoy cortando pedacitos de plomo, chiquititos. Sí. Lo voy a meter en el agujerito y lo voy a apretar. Lo voy a meter a presión. Leandro Well sugiere charla de pesca con el profe Mastandrea. No lo conozco. ¿Vos lo conocés? ¿No a Mastandrea? Sí. No, no me suena. Es otro cordobés culiado ese. Ah. Es amigo de Google. Telmo esos aclara... son todos de la misma mafia son. Ahí está. Telmo aclara que Rubí es el artesano más grande de Córdoba. Le lleva sí. como 20 años al resto. Tomá. Sí, sí, eso es cierto. Fernando Mayor quiere ganar el reel para donárselo a un nene de la isla. Muy bien. No, Pedro, por favor. ¿El plomo no iría primero que el alambre? Yo lo pongo antes, ¿por qué? Yo nunca lo pongo así como lo estoy poniendo ahora. Yo lo derrito y lo fundo. Queda el fundido, el plomo, agarrado al alambre. Claro, queda todo en una pieza. Pero ahora, como claro, lo estamos haciendo para ustedes, que lo vean, lo estamos haciendo mal. Exactamente. Si no, no hubiese agarrado el cúter. Mirá, les voy a prender la luz para que vean el taller. Para que vean, yo no lo hago, no lo hago más. Es Weiser Lore. Para sellar el corte del alambre, ¿se puede usar masilla en lugar de epoxipol? Sí, se puede, yo estoy usando masilla, acá la tengo. Estoy usando esta masilla, es masilla de coche, o pueden usar acá, a ver, esta masilla, que es una masilla de retoque. Sí. Te voy a mostrar un poquito el taller para que vean, yo lo hago, ¿te ven? Sí, sí. Dale un poquito más lento. Dice Guillermo Dani que hay que avisarle a la gente que el plomo se derrite en lugares ventilados o al aire libre por la intoxicación. Muy buen aporte. ¿Ves, Pedro? Yo los hago ya todos maquinados, ¿eh? Le hago el corte en el medio, el agujero y después les hago el contorno. Mira, te voy a mostrar uno, Pedrito. ¿Te ves? Qué lindo ese. ¿Esos son... no vi, tiene paleta, no lo vi? ¿O es un liples? Este... no tiene paleta. No lo veo. No, es sin paleta. Con rattling. Con rattling. Con tiki tiki. ¿Qué tengo que hacer bueno. para ganar el reel? Estar suscrito al canal. Cuando termine la cuarentena oficialmente lo vamos a regalar con la caña que puso Mariano. Mirá, se tiran flores entre Telmo y Rubí, o sea que la mafia está ahí, o sea, los cabecillas, los capos. Y son los dos cabecillas, claro. Son los dos cabecillas. Rubí dice que Telmo es el artesano más grande del país. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Nombró a los cordobeses, dice Lucas Aliendro. ¿Lucas Aliendro será otro de Córdoba? No, no me suena el apellido. Sebastián Tafarel, re larga la toma ventral, o parece nomás. Sí, está larga, está larga, está larga, pero no puedo todo, querido, no puedo todo. Ah, igual, mira. Ahí quedó. Ahí quedó. Ahí sellé, puse el plomo y le puse aserrín y la gotita para que quede al ras. Después lo lijamos bien. Le mandamos masillo, lo que fuere para tapar ahí. Ustedes lo quieren pintar, son jodidos. Pero tampoco te queremos poner un compromiso. Para ganar el reel como hago hay que estar suscrito al canal Pesca al Golpe.
Lucas Aliendro, el cordobés más picante, ¿ves? Que está la mafia ahí, la mafia está presente, ¿ves? Hace la aparición uno, marca y después sale porque ya está, ya, no, ya marcó. Ya son varios y arrancan, ¿viste? Marcelo Amaya quiere conseguir esos señuelos. No, no lo venden esto, Marcelo, tienen todo encanutado los artesanos. Rubí podemos comprar. Los rubí, obvio. Paleta Aliendro Rubí Sar 12 centímetros. Después nació el pibe este y me cagó el nombre de la paleta. ¿Vos le cagaste el nombre de la paleta a Rubí? No, estoy entendiendo mal. ¿Cómo le voy a cagar el nombre de la paleta? Ahora, por eso estoy entendiendo mal. Yo, mirá, mirá, Pedro, esto no se lo mostré a nadie. Pero yo jamás, jamás le haría un molde de la rana Rubí, ¿entendés? Para copiársela. No, jamás lo haría eso. Me parece jamás. Perfecto. Eso es una actitud muy fea, estar copiando señuelos de un dueño, ¿no? Jamás haría un molde. Mandale ojos y laca, Manago. Dice el Pampa. Martín, ¿cómo te fijas que la paleta quede bien posicionada? Tiene que estar bien derecha. Bien derecha, lo importante es la paleta que quede ahí, que esa parte de la paleta, la inclinación, que quede bien derecha. Y esta, ¿no? ¿Se nota? Sí, 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 toda una ubicación estratégica y simétrica en todo el cuerpo del señuelo. Ariel dice, yo no les pongo contrapeso, los mismos triples hacen esa función. ¿Qué opina de eso? Qué sé yo, a los únicos que no le ponemos peso, o muy poquito, o casi nada, son a los orenos. Pero a estos, yo le pongo a todos. Eso es para que cuando cae te quede la cabecita ya hundida, ¿no? Claro, y accione la paleta. Ya arranque pescando. Pero bueno, si a él le funciona así, está todo bien. Agustín Testoni, el rattling, ¿cómo lo haces? Bueno, este no tiene. Pareces un pulpo, Marago. Estás. El rattling. Sí. Pará, dame un segundo. Sí, 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 sigo leyendo acá. El rattling. Este señuelo va con rattling, ¿sí? Tiene un agujero de una con una mecha de 6. Sí. Y después tiene un asiento hecho con una mecha de 10. ¿Sí? Sí. Bueno. Adentro yo le pongo estas bolillitas que son de la pistola de gas. Son municiones. Municiones. Sí. Las pongo adentro y le hago una tapita. Y creo que la tenía por acá la tapita. De chapa. Una paletita de chapa. Le hago un. A ver si la encuentro. ¿Cómo me la complican, eh? Podría ser del mismo. De la misma. Chapita esta. Vamos a suponer, ¿sí? Que hacemos la medida para que entre ahí, que son 10. ¿Eh? Y ahí quedaría el rato. ¿Entendés? Perfecto. Se mete ahí. Perfecto. Con ese diámetro lo masillamos todo. Y después lo lijás. ¿Vos lo conocés a Lucas Aliendro? Acá explicó. La paleta se llama Aliendro en honor a Lucas. No, me estoy quedando un poco afuera del tema este, pero... Él no es de la mafia, dice, soy como de izquierda. Bueno, hay varios comerciales que no tienen contrapeso. El Barra Magnum de Rapala no tiene y es un mino con buena paletón. El paciente es más fácil de fabricar, Gaby. Sí, claro que es más fácil. Por eso yo después, a último momento, había dicho lo del paciente, que es mucho más fácil porque no necesitas la paleta, no necesitas nada, lo único que necesitas es hacerle el agujero ahí, pasarlo y hacerle el formato. Pero ya no, que, no tiene más que funcione como un jerg, ¿es así de fácil nomás? No es muy complicado que funcionen los paciantes, Pedro. La verdad que no es muy complicado. Bueno, el jersey es complicado, por eso hay que comprarlo. Depende de la posición del plomo. Sí.
Sí. Depende de la posición del plomo, va haciendo un zigzag diferente. Si la pones acá, hace un zigzag, acá en el medio o acá en la cola. Hace un zigzag más cerrado o más abierto. Yo este había preparado para hacerlo. Ahora, si queda tiempo, lo hacemos. Bueno, hasta ahí estamos. Lo lijamos bien. Ahí estamos. Lo metemos en la masilla, en el primer, en la laca, en lo que quieran, y después lo pintan. O le pueden pasar la gotita para que el señuelo quede más duro, o sea, toda la madera se impregne de la gotita y haga una película más dura, la lijan bien y después lo pintan. Acá vamos a retomar algo que ya dijiste recién, lo vamos a decir de vuelta, Santiago Gauna, ¿cómo van las paletas según la profundidad que querés darle al señuelo? Lo que vos mostraste, lo que mostró Gaby recién, es que él vio un Power Mino que ya sabe cómo trabaja, le copia el ángulo de esa paleta y un tamaño. Y yo me sigo de esas cosas. Ahora, esas preguntas se las tenés que hacer al Ruby. Él es el que sabe esas cosas. El Ruby, la semana que viene, vivo con Ruby para... Estamos produciendo con Ruby, lo está produciendo, él va a poner una pizarra para poder dejar datos técnicos, medidas, proporciones, simetría y todo lo referente a la ubicación de tomas, paletas, todo eso lo venimos hablando hace rato y en el próximo vivo lo vamos a hacer. La mojarra cucú de base tampoco tiene peso, se estabiliza con los anzuelos. Perfecto. Yo, al ser un señuelo artesanal, yo le pondría, esto es madera, no nos olvidemos que esto es madera. Sí. Y que lo otro, que los señuelos esto que dicen, están hechos de plástico. Esa es otra de las diferencias también. Agarra distinto. Fernando Mayor, ya te dijimos, Fer, en un rato vamos a hablar de la pintura. Al final, cuando él termine eso... Arranqué el paciente para mostrarle. Ah, bien, vamos con los dos. ¿Ojos de laca o con tu calco? ¿Cómo? Perdón, ¿ojos y laca con tu calco? No entendí la pregunta, boludo. Yo tampoco, déjala. El original floating de Rapala es otro sin contrapeso. ¿Qué estudio que hay acá atrás de los señuelos de Telmo, Sí. Viste que cuando Einstein murió donó el cerebro para que lo estudien, porque él era tan inteligente. Se lo habrá robado... Telmo o Ruby, alguno va a tener que hacer lo mismo para que sepamos cómo sabía tanto de señuelo. El rating con policarbonato suena mejor. Puede ser, nunca lo probé. ¿Quién preguntó eso? Lucas Aliendro. Nunca lo probé, Lucas. Qué genio, Rubí, dice Gustavo Cocú, Ramón Ceballos, crack, Ramón Ceballos, manda 12 emoticones. No, los dos de Rapala que nombré son de madera, dice. Bueno, ahí está esperando lo de la pintura. Ese que dijo, qué grande, Marcelo, Rubí, ¿quién era? ¿Gustavo? Cocú, puede ser, sí. Gustavo. Ah, me pensé que era Gustavo Piasco. Adrián Bianchi, Gabriel, ¿eso lo podés hacer con la moladora de banco? ¿Qué cosa? Se ve que lo de rebajar ahí, en vez de lo que estás haciendo con el cúter. Sí, lo puedo hacer con la lijadora de banco. Con eso lo hago mejor. Pero no quiero hacer ruido, tengo que llevar el celular para allá. Ese es el tema. Ramón Ceballos te dice maestro. Gracias. Dice que no era una pregunta. Vamos a retomar, a ver si la veo acá. Que no era una pregunta. Suena mejor decirle. Bueno, se compró uno de cada uno y los estudió. Creo que así funciona, ¿verdad? Sí. Así es. No pudimos quebrar el 79 de Disanti, ¿eh? Estuvimos cerca. Y lo que pasa es que estoy medio apagado, Pedro. Estoy medio apagado. No, pero yo bueno. Sin música no puedo trabajar, Pedro. ¿Por qué no pusiste un poco de fondo? No, porque no quería que se complique. Ahí estoy haciendo el paciente. Esta es la parte de la cabeza. Esta es la parte de la cola. Dice el Pampa... Esto es mucho más fácil. Mirá. Sí. Si alguno...
¿Alguno de Pesca al Golpe quiere entrar a la llamada? ¿Está Gonza ahí al pedo o no? Vamos a llamarlo, ¿eh? Capaz que se fue a dormir. Lo estoy llamando. ¿Le clavé el plomo? Hola. Yo voy a salir. Ahora que te quería leer lo del Pampa. Que lo laquee con solo ponerle los ojos y su calco. Que no lo pinte. Ah, mirá, lo sacamos de la cama. ¿Qué querés? Mucha pelota. Pero pará, estabas dormido. ¿Qué estás con Maluma ahí? Pero si estabas dormido, pará que llamo a Piti, si no, Maluma, baby. ¿Qué onda? Mirá que ternura. Ah, arrancás por el más difícil, vos. Yo arranco por el swim bite. Vamos a ver qué hace eso después. Vamos a ver. Yo creo que va a nadar. Muy bien. Muy bien lo que estás haciendo, me gusta, Para mí, un paseante. Para mí, el plomo de ese señuelo va puesto cortito. Bien distribuido, pero cortito. Yo hice uno solo. Todavía no lo pude probar, pero por lo que estuve mirando en internet. Se vienen los swim. Bueno. Hablando de swim by, Gonza, ¿qué sorpresa tenemos para el miércoles? No, todavía no podemos decir nada. Pero sé que hablé de las chicas que van a estar el sábado y se pusieron como locas. Tampoco dije nada. Estuve viendo. Tampoco se puede decir nada. ¿Se puede hacer así con dos listones? Con dos mitades. ¿Con dos mitades? Yo nunca hice con dos mitades. Hice con dos mitades, pero con acrílico. Sí, se puede hacer, los hacen muchos. El tema, ¿con qué lo vas a pegar y después despegarlo? Está pegado con cuatro gotas de la gotita y después le meto el cúter, lo separo y después lo pego. Espectacular. ¿Viste? Lo voy a probar. Che, Gonza, bueno. No te jodemos más. ¿Querés? ¿Qué? ¿Te quedás o querés seguir viéndonos desde la cama? En realidad quiero ver que... No. Llamo a Mariano. Mariano está dormido ahora, olvídate. Sí, si vos te pudiste despertar. A mí me agarraste justo para irme a dormir. Estaba escuchando, terminando de lavar los platos. ¿Pero cómo hacen para dormirse a esta hora? Boludo, yo cuando voy a trabajar me duermo a las 10 de la noche. Olvídate. Ah, ¿estás laburando? No estoy laburando. Por eso estoy a esta hora despierto. Yo me acuesto como a las 2 de la mañana, boludo, todos los días. Yo hasta las 4 y media. Esa madera del paciente es la misma, ¿no? La vi de otro color. Es la misma. Es álamo. Pero sí, es un pedacito de vino más oscuro, pero es la misma. Bueno, está bien. ¿Y qué otra madera podría hacer? Ahora vos se contacté con un muchacho que hace unos slider, que es de Puerto Rico. ¿Sabés qué usa? Caoba. ¿Y dónde la sacamos acá? No, de ningún lado, boludo. Pero te digo que me pareció... ¿Qué usa caoba? Una madera muy dura, me imagino, para trabajar. El ese de madera, los tallos, uno por uno. Es muy dura. Yo estuve usando Petiribí. Que tengo ahí unos cortes. La madera es preciosa, es durísima, pero la terminación es distinta, queda mucho más liso, más liso. Es más, cuando termino de lijar el señuelo lo pulo y queda tremendo. Pará. Te da pena pintarlo. Mirá, este se me cayó cuando lo estaba lijando, cuando lo estaba laqueando. ¿Ves? Sí. Esto es caoba, ¿eh? Claro. ¿Se ve? Caoba, Petiribí. Se me cayó, mirá. Cuando lo encontré, me fui y lo encontré ahí tirado.
Bueno, el paciente, le puse el plomo, 10 gramitos. ¿Viste los plomitos o que vienen, los más chiquitos? Creo que son de 10 gramos. A ver, pará que lo vamos a pesar. Me voy a sacar la duda. ¿Dónde tengo la balanza? Acá. Este plomito que viene para poner el mojarrero, ¿cuánto pesará? 4 gramos. Un gramo y medio. 10 gramos. Es medio poco. Sí, nada que ver. Pero con esto es suficiente, con esto y el anzuelo se hundí. Eso porque usaste masomenómetro, tenés que usar ojímetro. Sí, el ojímetro. Masomenómetro es un arma. Qué sueño, Pedro, ¿eh? Hoy dormí la siesta también, pero bueno. ¿El ceibo sirve? ¿Te aburrí, Pedro? No, soy un ser humano también. Bueno. Me estoy poniendo el alma de alambre. Y la toma del medio y el de atrás. No la puse arriba. ¿Hiciste bien la zanja? Sí, bien hecha. ¿Preparaste bien la zanja? Sí. Muy bien. Si no, no entra bien. No, tiene que estar bien preparada para que entre bien. Claro. Dice Telmo que si no de última le mandás un triple 605X en la cola. Como para que se... Y a la mierda, olvídate. ¿Cómo sabe? Dicen que el diablo sabe más de viejo que por diablo, una cosa así, ¿no? Sí, para que se despertara. Sí, señor. Se escribir todos. Un aplauso para Pedro, que se la está aguantando como un campeón. ¿Qué raro? Pedro no la usa, ¿viste? Qué raro. ¿Qué te lo mandás? ¿Te lo manda vos el mensaje, Pedro? Sí, Guillermo Dani, ¿lo conocen? Es amigo de ustedes. Ah, bueno, se mandó el Guille, bien. Dice Fede, muy bien. El ceibo es muy liviano, una flotabilidad bárbara, pero tiene muchos nudos y cuesta un huevo dejar una superficie lisa. Ah, el ceibo. Y Piti, que es un revolucionario, dice, yo uso ceibo. Como madera, bueno, es horrible, pero talla muy fácil. Va. El que queda, la madera que queda, la madera que va muy bien es el kiri. Lo que pasa es que el kiri, la madera para dejarle darle una buena terminación, es un quilombo. Porque cuando vos le pones algún producto arriba, se le salen como unos pelitos a la madera. Si le pones epoxi también. Con epoxi nunca probé todavía. Pero si le pones laca, se la banca. El tema es que cuando le pongas laca, después va a haber que ponerle epoxi arriba, porque si le pones laca de nuevo, se te va a quebrar la pintura. Y bueno, queda craquelado. Queda craquelado, sí. Pescar va a pescar igual. Pregunta Dani Velázquez si es de superficie ese paseante. Este que estamos haciendo es un paseante. Acá dicen Gonza si no ve la hora de irte a dormir. No, la estamos pasando de 10 acá. Hicimos el paseante. Este era el más fácil. No tenía que hacerle corte, no tenía que hacerle nada de la paleta. El cucharón, lo que te hice a vos. Mirá dónde lleva el plomo. ¿Se ve? Sí. Este también es fácil para hacer. Lo único que tenés que tener es la cucharita, el esmerillón, el alambre. No necesitas paleta, nada. Sí. ¿Qué decís, Gonza? Empezá con lo fácil. ¿Lo viste este, Gonza? Lo vi al empezar que lo mostraste. Me gustó. Sí. Mariano Callal me estaba rompiendo. Hacete unos de estos que van bien. Y bueno, le hice caso al negro. ¿El eucaliptus sirve? Pregunta Santiago Gauna.
El eucalipto, sí, es el eucalipto sirve, pero lo que pasa es que es muy astilloso, ¿viste? Sí. Es muy, yo los primeros que hice los hice con eucalipto o con saligna. Creo que le hice de la misma manera. Pero es muy, mucha astilla tiene, ¿viste? Para tallarlos medio, medio choto. Acá ¿vos qué dice, madera usaste? Dale Gonza. Pará, dale la gracia a Gonza por el tema del multi que le consulté hoy. Ah, hoy me consultó un muchacho por el casking. Es verdad. Es verdad, sí. Esto es de un cajón de fruta. Es álamo. Verdulero, los listoncitos, álamo. Y después también es tengo álamo. Los esquineros, pero era muy, muy ancho. Con esto tengo bastante. Te dicen que con y para que se vean. No bostecé ni una vez, boludo. Pero bueno, es casualidad ahora. Aguantá que quiero preguntarle algo a Gonza. Sí, porque yo he visto. Pero peguémosle. Que vos hacías señuelos antes. 2 horas y media, como quieran. Gonza, vos cuando quieras ya estás libre, ya está, ya cumpliste. Ya fichaste en Pesca Bueno. Bueno. Cuando vos quieras ya. ¿Este mes? Este mes cobrás. ¿Cobro o no? Sí. Bueno. Buenísimo. Yo lo que hice es toda la madera del lado que la pegué para que se vea siempre el medio. Cuando voy tallando y nunca perder el eje y verlo siempre, es pintarla. Buenísimo. Entonces la pego. Entonces siempre cuando voy tallando, termino de ver siempre el eje para no perder el eje. Pero, es buena, buen dato. Pero eso, Gonzalo, ¿va a ser un señuelo de verdad o estaba jodiendo, boludo? Yo pensé que estaba jodiendo. Él ya hizo señuelos. Ya hiciste vos señuelos, Dante. No sabía. Tallado, en el blog de Telmo está el señuelo que hice con receta incluido. ¿Viste? Un señuelo que le regalé a Telmo. ¡Chupate esa mandarina, Pedro! Me quedé tecleando mal porque toda la idea de los artesanales al canal llegó por Piti, no llegó por Gonza. Aunque después Gonza creo que nos contactó con Telmo. Yo me aparto, lo dejo en lugar. Está bien. Ahora ya me puedo ir a dormir tranquilo. Ya está. Ya vas a cobrar doble este mes. Bueno, vamos. ¿Qué quieren? ¿Vamos a cerrar con el tema de la pintura? ¿Quieren saber? Yo lo dejo en lo que quiero ver bien la pintura. Sí. ¿Vos me querés pintar? Ah, bueno, dale. No, quiero poder verlo con tranquilidad. Bueno, dale. Un abrazo para todos. Buenas noches. Dale, nos vemos, Gonza. Bueno, ahí quedamos nosotros. Hay bueno. Mucha duda cómo se agranda la zanja para el alma. Mucha duda, ¿Cómo se agranda? Sí. ¿Cómo se agranda? Vos tenés que tomar la medida... Son tus amigos. Son tremendos, Le pasó de vuelta la sierrita, ¿no? Tampoco tiene demasiado. Claro, mandale sierra, papi. Para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, mandale sierra. Ahí se agranda la zanja. Pedrito, escuchame una cosa. Pará, dicen que el dato de la noche lo tiró Peláez. ¿Qué dijo Peláez? Yo estaba leyendo. Que hizo la marca del centro para no perder el eje del señuelo. Pero eso lo hiciste vos en el minuto 1 del señuelo que hiciste. No sé, yo lo hice con el lápiz, pero qué sé yo, no sé. Está bien. No sé. Pasa que yo tengo el ojímetro y el masomenímetro, no sé cómo dijo. Bueno, acá hay preguntas que se están repitiendo. El alambre, la madera, todo. Este video va a quedar en la página. Como estamos en cuarentena y muchas horas lo ponen mañana del principio y lo ven todo y está todo dicho como 2 o 3 veces. O lo pueden ver mejor, detallado y desde más cerca, en mi canal, Gabriel Managó, en YouTube, acá abajo dice, le voy a cambiar el color, porque no se ve bien. O me pueden seguir, salió volando, ahí casi me arranco el dedo. Ahí te arrancaste el dedo. Me pueden seguir en Instagram. Seguir en Instagram, que también es Gabriel Managó. No, Kim Lures. Ah, ahí es Kim Lures. Ese color tampoco se ve, Así me siguen. Sí, perfecto. Kim Lures.
Muy bien. Sí, sí, porque vos aparte también tenés tu canal que está repleto de paso a paso, señuelos. Nadie se puede quedar afuera. Mucho mejor explicado que hoy, ¿no? Nunca. Bueno, el tema de la pintura, ¿vamos con el tema de la pintura? Hagamos ese repaso con la cinta también que quita aluminio, por lo menos mencionarla, mostrarla, en cómo queda, que le dibujara. Yo tengo un pedacito acá, la gasté toda la cinta aluminio, pero esta vez es cinta aluminio 3M o la que te vendan ahí en la... Sí. Es autoadhesiva. Yo le paso el... Aguanta. Le paso el... A ver si se ve. Que tiene... ¿Cómo se llama esto, Pedro? Nunca me sale el nombre. ¿Un esmerilado? Un stencil. ¿Podría ser un stencil? No, los stencil... No, los stencil son otra cosa, no. Claro. Bueno, este es el stencil que tengo para hacer la aleta, ¿ves? Sí. No, ahí está, me equivoqué. A ver... Este es el stencil que usé para hacer el lomo, ¿ves? Sí. Esto lo hice con un plástico, lo fui comiendo. Nada, así un montón de cosas. Mirá. Estos son cosas que... O sea, te sentás un rato a joder y empezás a copiar y hacer. ¿Ves? Este es otro stencil que hice hacer. ¿Ves que este iría así? Este es el del otro señuelo. El de este. Mateo Amaison. Seguime. Gabriel, te cuento. Yo tengo una carpintería. Me la paso haciendo señuelos, pero siempre me salen mal. Tenés que seguir el canal de Manao, el blog de Telmo y algún otro consejo más. Artesanías que pescan, blog. YouTube. Artesanías que pescan, blog. Que me sigan el Instagram, que estoy subiendo unos paso a paso también en King Lures. Si no, Gabriel Manago en Insta, en YouTube. Y ahí pueden ver. Te van a salir. Para mí, mirá, el secreto está en que la paleta esté derecha, la paleta esté pareja de todos los lados y que la toma esté bien en el medio. Y el plomo, poquito plomo siempre a un centímetro de atrás de la paleta. Ahí está el... Después, si el señuelo está cuadrado, si el señuelo te quedó así cuadrado, van a dar igual y va a pescar igual. No hace falta lo estético, eso es lo que te digo, Pedro. Está perfecto. Después, si quieren empezar a joder con los stencils, hacerle la carita, yo por ejemplo, a ver si tengo por acá. ¿Ves? Con esta muequita así, lo pones y hace la carita. ¿No tenés esto? Lo hace con el dedo. Pones el dedo y le tirás con el aerógrafo. Si no tenés aerógrafo, los pintás todos lisos de un color. Claro. Con esponjita. Hay mucha gente que lo pinta con esponja. Con la esponja de la cocina. Tuqui, 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 lo va pintando con la esponja. Después laca. Laca poliuretánica. Puede ser laca para piso o puede ser laca para automóvil. Acá me queda un pedacito, mirá, de cinta, Pedro. Yo te puedo mostrar cómo pegarlo. Está bien eso. Te voy a mostrar cómo queda. No, la madera la voy a hacer en el señuelote que terminamos. No tiene ninguna protección ni nada. Pero más o menos te voy a mostrar cómo lo hago. Yo copio la medida del señuelo que la tengo acá hecha en una maderita de 3 milímetros. Así, estos son los moldes que uso. Esta es de una, este es de otro señuelito del que estoy haciendo ahora. Bueno. Copio el contorno del señuelo, pero un poco más grande del señuelo. Ahora te muestro. Medio kamikaze te lo voy a mostrar. Dale. Lo hice 3 milímetros más grande de todos los lados, ¿eh? Para que me sobre para tirarlo para el lomo y para la panza. ¿Se ve? Sí, ahí estás cortando la cinta de aluminio. Claro, y ahora la cortamos con la tijera. Juli Orinet pregunta por qué decidiste hacer ese señuelo, para mostrar. Porque es un señuelito muy pescador, este que es como si fuese el Irma de Martín Consoli. Es un señuelito taruchero de 6 centímetros,
pesca en todos lados, porque pesca tarucha, porque pesca doradillo. Bueno, ¿qué hago para que no se me arrugue la cinta de aluminio? Porque la cinta de aluminio se te arruga mucho. Ve que yo le pasé el esmerilado, no sé cómo se llama, del mango para agarrar el sacabocado. Se lo pasé como si fuese un palo de amasar. Le voy a poner cinta de papel. Dale. Para que no se te quiebre el papel aluminio y no se doble. Y ahí lo pegamos en el señuelo. No sé si va a agarrar porque es la madera pelada, ¿viste? Se llama moleteado. Creo que ya lo había leído. Moleteado, sí. Creo que ya me lo habían dicho por acá. Y moleteado, acá me lo había dicho primero Nicolás Trujillo. Pero digo, ¿qué le estará pasando que escribe eso? Bueno, resulta que era eso. Bueno. Yo le puse la cinta de papel para que no se me quiebre y que lo puedo apretar. Puedo apretar bien el papel. ¿Eh? Si quedan algunas arrugas arriba, las puedes apretar tranquilo que el papel no se te va a romper el papel aluminio. Sí, Mateo, comunicate acá con Kim Lures, con Gaby Managó, y te va a dar una mano para que pueda reflotar. Yo no tengo drama, a mí me mandan mensaje y yo le respondo lo que puedo, lo que sé, yo lo transmito, no tengo ningún problema. Ahora le estoy frotando la parte de acá del cúter, le pueden frotar un lápiz, le pueden frotar cualquier cosa, para que quede bien agarrado y se vayan todas las rayitas. ¿Sí? Y ahora le vamos a sacar el papel, la cinta de papel. Ahí le pegaste el aluminio. Sí. ¿No habría que haberle hecho un proceso antes o no? Obvio, yo primero le doy laca, le doy un par de manos de laca para antes de sellar la madera. Antes de nada, sellar la madera, bien. Exactamente. Bueno, acá se me rompió un poquito, pero ¿ves? Sí. ¿Cómo quedó? Así hice este. ¿Ves? Después le tiré un colorcito arriba para que tome un tono celestito. Qué lindo que queda, muy lindo, muy lindo. Queda bueno, no sé, a ver, hice otro, me parece, a ver, pará. Acá hice unos más grandes, ¿no? Con cinta. Ese efecto que le diste ahí es de escama, porque acá pregunta... Claro, es el escamado. Claro, que se hace con un moleteado que vos lo sacás de un manguito de un sacabocado, de una herramienta sí. Que tiene justo ese calado, por decir de esa forma, que vos la pasás por el aluminio, después se lo pegás al señuelo, lo pintás y ya está. Exactamente. Exactamente, Pedro. Creo que está. Pasa que no se luce mucho, no se llega a ver, viste, no lo aprecio bien la cámara. Con la cámara no lo ves con la cámara. De acerrina, aguantá, a ver. O alguna cagada, ahí está. El anterior se veía bien, sí, se ve que no es una terminación... ¿Ves? En ese se ve perfecto, ahí se ve perfecto, sí. Este quedó bonito, ¿eh? Quedó bonito, me gustó. Bueno. Y si no... Vamos, pará. Ahí está. A madera pelada, Pedro. Después de esto vamos a hablar de la pintura. Así Fernando puede sacar conclusiones ya y después seguirte en tu canal. Vamos con cuántas, vamos desde el comienzo. Tenés la madera recién lijada, ponés laca. Sí, tenemos el señuelito terminado. Sí. ¿Sí? Encintamos la paleta y lo metemos en laca. Lo lijamos un poquito, lo dejamos que se seque, lo lijamos, metemos en laca de nuevo tres veces para que te quede bien prolijito. Después ahí. ¿Ese proceso cuánto lleva en horas, días? No, mirá. Yo lo sumerjo cada 15 minutos sí. Y después lo dejaré una hora, dos horas hasta que esté bien al tacto y si lo veo que no está gomoso nada, le doy una lijadita, pero apenitas una lijada. Y ya ahí sellaste la madera. Sí, yo no lo dejo ni secar. Porque yo, ¿qué pasa? Lo pinto y después lo dejo un par de días antes de ponerle la resina epoxi. Porque lo que estoy haciendo ahora es sumergirlo en laca y después ponerlo en resina epoxi.
Ahora, si vos lo vas a sellar final con laca, ¿sí? No le puedes hacer este tratamiento que te digo de ponerle primero la laca porque se te va a quebrar, como el que hablaba antes. Se le quebraba la pintura. Yo no sé si tengo alguno ahí para mostrarte que se le haya quebrado la pintura. ¿Los ojos ya tendrían que haber estado puestos ante el primer laqueado o van después del primer laqueado? No, después, en el momento que lo pintás, le pones los ojos y le haces la última laqueada final. Si no le pongo laca, ¿le puedo poner gotita? Ya habías dicho que sí vos, ¿no? Sí, sí. Lo pintás todo con gotita y ya ahí con eso lo recubrís todo, recubrís toda la madera, la protegés. Sí. Bien. Bancame, ¿eh? Me estaba quedando sin batería. Se le hace un craquelado. No sé qué está diciendo Ari Espinosa. Craquelado. El craquelado sí también se puede hacer. Usá los craqueladores, mirá, justo acá tengo. Ah, para los ojos. Pero ¿no? Yo estoy usando. Sí, no, no. El craquelado hace el efecto este, mirá, Pedro. Bueno, dale. Se me había quedado sin batería. Mirá. ¿Ves? Este es un efecto de craquelado, ¿eh? Ah, mirá qué bien. Parece como un mármol. Claro. Vos le tirás la pintura de base, que es la de fondo. Sí. ¿Sí? Le tirás el craquelador, que yo estoy usando el de un componente solo porque el de dos componentes nunca lo aprendí a usar, sinceramente. Que es de la misma marca. A ver si lo tengo. Ah, lo tenía acá, este. Craquelador. De cuarte. Le tirás. Más grueso queda la capa de craquelador, más gruesa hace la quebrada, ¿ves? De la pintura. Donde quedó más fino de pasada de pincel, con el craquelador queda más finito la quebrada del craquelado, ¿ves? Sí. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Preguntan, ¿dónde sacás los ojos? ¿Tenés algún proveedor de ojos acá para mi amigo Machín Pesca? Mirá, estos ojos autoadhesivos, sí, se tenés. Los compro a Fishing, Art Fishing, creo que es, a Graciela, vive acá cerca de casa. Ella vende cosas de mosca y vende estos ojos también. Pero este tipo de ojo, este ojito, no es ese. Ese lo hago con los sacabocados. ¿Sí? Le hago primero con un sacabocado grande y después con uno más chico. Acá Rubí dice algo interesante que se me fue, pero es que la gente pueda valorar el trabajo que tiene un artesanal, y la verdad que de que estamos hablando hace 2 horas hay que dominar varias técnicas. No, no es nada sencillo, por eso es lo de sí. El trabajo que lleva, ¿no? Pedro, vos siempre me preguntás por qué no los vendo, siempre me estás preguntando lo mismo. Yo hasta que el señuelo no esté, me quede perfecto, totalmente perfecta la terminación, el nado sea excelente, yo no lo puedo largar a la calle a venderlo, no se lo puedo dar a alguien que me dé plata por el señuelo. No, yo no lo puedo también, hacer. También, como decimos siempre, siempre que hablamos de esto, hablamos de lo otro también. Que puede ser un pasatiempo que alguien le pueda ayudar a sobrellevar alguna situación de su vida particular o simplemente disfrutar el tiempo de hacerlo. Porque hacerlo es estar pescando. Siempre como que llegamos a este punto. Todo sirve. Es doble. Yo por eso siempre digo que lo hagan, que se animen y que si lo hago yo lo puede hacer cualquiera. Y aparte va a ser doble satisfacción. Pescar, que es una, y pescar con tu propio señuelo, con algo que hiciste vos con tus manos, es doble satisfacción. Así que por eso siempre insisto a que se animen y que lo hagan. Está perfecto. Y ya vas a hacer uno. Cuando vengas a casa, Pedro, te voy a hacer un señuelo y te lo vas a llevar terminado. No, pero no me quiero poner exigente. A mí me gustaría ir como la otra vez que hicieron una comida ahí en tu casa, que estaba Telmo, estaba... Pero vos venís por la comida. No, voy por el grupo humano que reuniste ahí. Y que todos habían llevado caja, me contaste.
El otro día te la perdiste. Sí, mal. Te la perdiste. Mal, no me acuerdo en qué andaba ese día, pero... Vino Reyes, abrió esa caja que cuando la abre salen como, ¿viste los brillos de los diamantes? Le da la luz, sale brillos. Así pasa cuando abre la caja Pablo Reyes. Es una locura. Claro. Es una locura. Se los querés comprar todos. Pero bueno, él insistió con el tema de la venta, logró hacer un modelo de él, un señuelo que andaba muy bien, que anda muy bien, ¿sí? Con una terminación, una pintura excelente, porque es muy detallista, sabe mucho, y le costó venderlo, si no, no lo vendía a un precio muy caro. La verdad que ni sé el precio, pero no era mucho. Y parece que se le complicó un poco para la venta. Entonces... Bueno, pero... Cuando vos me decís venderlo, ¿viste? ¿Qué sé no, yo? No, pero bueno, es... Esto después lo vamos a hablar en vivo y en directo. Dice Telmo que se iban a juntar en abril. ¿Ya tenían fecha? Sí, teníamos fecha para juntarnos en abril en la casa de Pablo, que tiene un hornito de barro tremendo, y va a ser algo rico ahí. Y nosotros la semana próxima, este próximo sábado y domingo, íbamos a estar con Ari Espinosa, que está acá, pescando con mosca en esquina. Teníamos esa fecha reservada con Jaffer. Y yo ayer tendría que haber ido a pescar a Varadero. Íbamos a ir porque fue mi cumpleaños el 26. Y... ¡Feliz cumple, Gaby! Creo que ya te saludé igual. Sí, sí. Y bueno, íbamos a ir a pescar por mi cumpleaños. Y después teníamos pero cuatro bueno. fechas en la zona. Bueno, la cuarentena ha venido a poner un punto aparte para que repensemos todo. Todo esto tiene que agarrar un rumbo que le sirva más a todo, al planeta, más que nada, ¿no? Ojalá, yo creo que ya le sirvió, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer, Pedro? No queda otra que ponerle buena cara y seguir para adelante. Y quedarse en casa este tiempo, que es fundamental. Bueno, Ari, en cuanto levanten esto, retomamos la idea de ir a esquina a mosquear. No va a faltar. Pregunta Rubí si terminaste el señuelo. Mañana lo termino y subo foto. Fueron dos horas, casi dos horas, tremenda, loco. Tuviste bombardeo, ataques, preguntas. Aguanta. ¡Que tiren! Decile que tiren, Pedro. Dice Rubí que lo sortees al señuelo. ¿Lo sorteamos ahora? ¿Cómo se hace esto, Pedro? Acá está terminado, mirá. ¿Sortearlo ahora? No, ahora no. Vamos a venderlo mañana en Instagram, en Facebook, en YouTube. El King. Porque no entró Kingure. Porque es chiquito este. Se la bancó como un duque, dice Termo. ¿Cuántos seguidores tenés en Instagram? ¿Cuántos seguidores tengo? Seguidores en Instagram. ¿Cuántos seguidores? Sí. No sé, algo de 400 y pico, no son muchos. Bueno. A ver. Vamos a organizar algo bueno. Vamos a llegar a los 1000 y vamos a regalar un par. Subí bastante, ¿eh? Sí, tiene que subir. A ver. 444. Y bueno, poné un par, o sea, jugate. Consultalo con la almohada hoy, algunos King Lures, y vamos a llegar a 1000. ¿Sí? Y bueno, 1000 seguidores en Instagram. Dale, vamos a darle, mirá. Tengo uno acá. Ah, los tenés ahí ya para que los vayan viendo en anticipo los que están hoy. Y bueno, mañana lo van a ver todos cuando publicamos en Instagram. Ese va al sorteo. Vamos a alargar este, mirá. Ese, es una obra de arte, ¿eh? Sí, tremendo. Más el otro, el celestito. Este y el celestito vamos a rifar. A los 1000. Al término de la cuarentena, no vamos a poner nada. Al término de cuarentena, los que compartan esa publicación y etiqueten a 3 personas, la compartan en su historia, te sigan a vos y sigan Pesca el Golpe, participa. Dale. Mañana lo armamos. Dale. Esto lo armamos aquí. Mañana. Pásame la foto y después lo armamos mañana. Aquí. Lo armamos tranquilo después. Sí. Mañana bueno. Vamos a poner cómo lo ponemos. Bueno, me perdí un poco acá la...
Che, estuvo linda la charla también con Luciano. Estuvo bien, estuvimos bien ahí con Luciano con toda la emoción de los poppers esos gigantes. Estuvo lindo, qué pescador esos poppers, Qué lindos poppers ahí. Tuviste un rating clavado de 53 personas. No, bueno, lo pude pasar a... Y llegaste a 70 ¿cómo se llama? A Roberto. Al Robert. Ahora, ¿sabes qué? No lo anoté, tendría que haber anotado. No, creo que estuviste a uno de Robert, porque Robert hizo... Estuviste a 4 de Robert, llegaste a 70. Mirá. Y Santi llegó a 79. Pero no es un problema tuyo, es un problema de este canal que no es muy conocido todavía. Este canal se va para arriba, Pedro. Dale. Ya te lo dije el otro día. Tenemos que estar todos de la mano, la gran familia de Pesca al Golpe, los artesanos, los señuelos, los guías, todo. Y hablar de pesca, eso es lo que nos une. La de ayer estuvo entretenida, la verdad, todo lo que dice Jorge sabe una banda. Yo tuve la suerte de pescar con él y sabe una banda. Es un genio, también vive en el río y todo, pero tiene un montón de experiencia en todos lados. Es uno crack. De los mejores guías de este país, sin duda uno de los mejores guías. Es cierto. Charla que está en el canal para que la puedan seguir. Bueno, Gaby, vamos a mandar placa. ¿Qué nos queda? ¿Vamos a hacer otro de pintura? ¿Se puede hacer de pintura? No, porque... Sí, obvio que sí. ¿Es complicado poder grabarlo y pintar? Es más, no es complicado, porque ya dejo el compresor lleno y no hace falta que haga ruido. Lo que vamos a hacer es termino estos señuelos, hago dos o tres de estos, sí. Y los pintamos. En estos días los pintamos. Cuando quiera, yo los termino mañana y hacemos un video, pero cortito. Un video cortito de, no sé, 40 minutos. ¿Qué te parece? Y sí, los terminamos. Sí. Y los dejamos chorreando laca. Dice, el que lo entreviste duerme. Yo tengo cara de dormido, boludo. Cambié la luz del lugar nada más, pero... A ver, me la voy a acercar un poco más. ¿Tengo cara de dormido yo? No tenés la sonrisa que tenías con Di Santi, pero... ¿Qué sé yo? Sí, pero no, andás a ver qué pasó ese día, ¿no? El clima era otro. Era otro el clima. ¿Para qué voy a mandar placa? Si querés despedirte de acá de tu público... Me estás llamando. Pará. ¿Quién te está llamando? Ahí está. ¿Se había cortado? No, me pareció como que estás en otra llamada. Sí, porque me llamó mi nene. Ah, ¿me veo ahí, no? Y yo no está saliendo al aire, está saliendo a tu pantalla. Como que estás hablando con alguien. ¿Cómo lo hago esto? Pará, Pedro. Ahora sí. Ahí estamos. ¿Sabés qué me mandó? Ahí me mandó el mensaje justo. Ahí está de vuelta. Ahí está de vuelta. Venía a jugar al Fortnite, me dice. Ah, ¿jugás al Fortnite? Y en esta cuarentena tuve que jugar. ¿Qué voy a hacer? A mí me gusta, pero soy un queso total. Juego con mi hijo yo. Mal. Yo también, estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Pero me gusta, ¿eh? Ahí estás. ¿Qué vamos a hacer? Aparte compartimos un poco con los nenes, ¿viste? Sí. Mucha tarea les mandan también. ¿Les mandaron? Una bocha de tarea. Bueno, Gaby. Bueno, Pedrito. Un gusto, un placer enorme. Lamento que algunos hayan pensado que me estaba durmiendo. Es verdad que bostecé una vez, pero es porque comí un poco pesado, quizás algo por el estilo. No hay drama, se hace muy pesado porque... No hay un buen enfoque en lo que estoy haciendo, no se ve bien, pero te prometo una cosa, claro, porque yo estoy, como mi nene está aprendiendo un montón de cosas, me está enseñando a usar los editores, sí. Y ayer quise editar algún videito medio así, medio choto, pero te prometo editar un video bien de cómo se hace un paso a paso, mandártelo para que lo subas a la página. Lo subimos por todos lados. Dale, bueno, dale, ¿qué te parece? Dale, saludá a la gente, mandamos placa, hablamos 2 segundos después del corte y cerramos. Gracias a todos por el aguante, ojalá que se prendan, y que puedan sacar adelante un señuelito propio y que lo hagan pescar. Cualquier cosa me contactan, me preguntan lo que necesiten, yo no tengo ningún problema. Sí, más ahora que estamos aburridos. Cualquier duda que haya quedado lo pueden contactar a él o volver a ver este video porque hay
Cosa que la repetimos 3 o 4 veces. Exactamente. Y denle like. Bueno, like, dale like, suscríbanse, participen por todos los premios. Muchas gracias a todos. 2 horas, dice, te bancamos, Manago, dice Fede Trejo. Muchas gracias. Cuando quieras, Fede, te esperamos por acá. Listo, hasta mañana. Mañana, líneas de Pejerrey con Leo Más. Muchos de los artesanos del grupo que estamos, no sé cuántos somos, como 50, 60, muchos miran el programa cuando lo haces en vivo, muchos. No solo cuando estamos alguno de nosotros, sino cuando están todos. Así que gracias por el aguante a los chicos. Y el miércoles tenemos un artesano del otro lado del océano, no voy a decir más nada. Estamos trabajando. ¿José? Estamos trabajando. ¿José? No. Bueno, hasta mañana, amigos de Pesca al Golpe. Quédate, Gaby, que hablamos 2 minutos y ya estamos. Hasta mañana. Dale. Mañana, línea de Pejerrey con Leo Más. Nos vemos.